Encontré cosas bien padres en la área de Dollar Spot. Mira, es una casita de muñecas. So cute. Dollhouse. Y esta es una, ¿cómo se le llama? Theater con puppets. Oh, no vienen incluidos. Oh, tengo que agarrar, no vienen incluidos. Bueno, ni modo, lo voy a dejar. Mejor le voy a llevar este. Para ponerlo en la puerta y que avienta las pairs well with. Ah, pero ahí tenemos pelotas. Eso está bien. Tengo pelotas porque las pelotas no vienen tampoco ahí, pero ya tengo pelotas ahí en el apartamento. Que use esas para la actividad esta. Está curada. Me gustó. ¿Verdad, mamá? Estas no las llevamos, mi amor. Son tarjetas de Valentine's para día de San Valentín. ¿Verdad, mamá? Ponte tu diadema. Su diadema esa súper súper cute. Y pues hay que dejarla ser a esta bebé. No está usando el teléfono, solo está en cámara porque se quiere tomar foto. ¿Te quieres tomar foto? Ok, here. Mira. Le encanta tomarse fotos a esta niña. Esto no lo llevo. Sorry. Lo demás sí. Llevo champiñones para la pasta. Estos que le encantan a la Valeria. Raspberries. La mini que trae Valeria aquí. Oye, mis llaves, mi amor, no. Jugo, champú. Miren, que le encanta tomarse fotos. ¿Miraron? Súper recomendado, está muy 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 padre. Me hidrata muy bien los labios porque ahorita los traigo súper secos. Luce así. Ahí casi me ponía en el diente. ¿Alguien más hace esto cuando va en el carro? Yes, lip gloss. Me puse bloqueador en las manos y me puse bloqueador en la cara porque las manos se me estaban manchando. Y creo que es porque uno no piensa en las manos en sí, solo piensa en la cara y así. Pero en las manos también nos pega todo. ¿Ven cómo me da el sol aquí ahorita cuando vengo manejando? Directo, o sea, así de que no hay manera de que uno se pueda proteger. O sea, de todas maneras te daña el sol. Y le compré uno a mi mamá, que se los voy a mostrar cuando llegue al apartamento. Pero está bien padre, me deja las manos súper suaves. Y no me deja ese, como que esa consistencia blanca ni nada, está muy padre. Y la verdad es que mi mamá ya me la había recomendado, pero no había chance, no se la había podido pedir. Y me salió como en 200 y feria, súper bien. Se me hizo el tamaño también muy bien. Y dije, no, más vale porque... ¿Para qué quiero que se me terminen de manchar así bien feo y ya sea tarde, verdad? Así que pues me puse esa cremita que tiene SPF 15 y el de la cara creo que tiene 50, si no mal recuerdo. Ay, ¿este no se va a parar o qué? Dije, oh my, what the hell. Oh, shoot, quedé mal aquí.
sheriffs y todo. Ay, qué miedo. Pero sí, hermosura. Así que, bueno, voy a manejar. Ahorita las veo en la tienda porque aquí había unos policías. Así que no quiero que me vayan a parar. You know. Bye. With somebody. Valeria. Ya nos vamos de Target. Yay. La cara. What's happening, baby bear? El día está tan bonito, hermosura. Porque ayer estaba bien frío. En la tarde, obvio. Vamos. Uy. Yay, agarramos lo que ocupábamos. Ay, salud. Lo bueno que quedamos súper cerquitas. Ahorita les voy a enseñar lo que agarramos, ¿verdad, mamá? Valeria se portó muy bien, por cierto. Yay, we made it. ¡Bravo! Miren, me compré estos lentes super cute. Y esto y estas. Ahorita les enseño con tiempo. Hermosuras. Estoy tratando de acomodarlas. Pero, oigan, llegamos aquí a la TJ Maxx porque voy a regresar a algo que les digo. Pero, déjenme tomar un poco de agua porque traigo mi termo. Vean, lo puse en el refrigerador, así que el agua está deliciosa. Porque me propuse tomar más agua. Y la manera que puedo tomar más agua es mi termo. Trayendo mi termo, pues. Porque si no, nomás no doy una. Entonces, vamos a ir a hacer eso. Y no me voy a llevar mi cartera. Digo, me voy a llevar mi cartera, pero no me voy a llevar la pañalera porque está súper pesada. Y como nada más voy a cambiar algo. Hermosuras. No las pude llevar conmigo a la TJ Maxx porque solo fui a regresar algo y fue un show. Porque Valeria, ay no, hermosuras, desde que cumplió 2 años. Ya no se queda como antes. Como antes de que me iba a bobear a las tiendas y que se portaba bien y que, ¿sabes? Ahora no, no. Desde que cumplió 2 años me hace berrinche. No sé por qué. O sea, como que se convirtió. ¿Saben cómo? Yo no lo puedo superar. Estoy así como que antes salía bien a gusto. O sea, no sé. Pero sí siento que o sea, siento que sí cambió ella también. Y a lo mejor yo también, porque cada vez soy menos paciente. Y en serio que me da el patatús. Pero pues son cosas de la vida. Ni modo. Y ¿qué les puedo decir? Sí siento como que ahora es menos el tiempo que duro las tiendas, obvio. Pero no sé, yo pensaba que iba a ser igual siempre. O sea, de que ella era bien buena niña a la hora de irnos a las tiendas y que se aguantó. O sea, no se aguantaba, ni yo hacía que se aguantara, pero era como más, como que la podía como más tranquilizar o ¿saben? O sea, como que I don't know. Pero desde que cumplió 2, oh my, todo se convirtió. No digo que para mal, pero digo, wow, es un poco más difícil para mí salir con ella y hacer mis cosas porque no se puede, no se puede. Ay, Dios. Pero bien dicen los Terrible 2, los Terribles 2. Sí, es verdad. Yo pensaba que era como que, ay, como la hacen de show, pero no. No, hermosuras, es verídico.
Ay, es verdad. Ah, así es la vida. Pero también me gusta seguir haciendo, o sea, de esto de salir y así, porque siento que si no lo hago, sería peor. Y para ella, es como cuando no quieren comer brócoli. Yo les sigo ofreciendo brócoli, aunque no lo quieran. ¿Saben cómo? Es a lo que me refiero, no sé si me entiendan. Yo se lo sigo ofreciendo porque nunca sabe uno cuándo pueda, agarrarlo o tratar de comerlo y así. Entonces siento que es lo mismo en esta forma de que yo la sigo sacando y así, porque digo, tampoco la puedo tener encerrada, ¿sabes? Nomás porque no se porta bien o lo que sea. Es como que no, es totalmente erróneo eso, es lo que yo pienso. Pero siento que es bueno que lo siga haciendo, salir a comer y el salir a las tiendas y salir así con ella, porque siento que eso le ayuda de cualquier manera. No sé si me entiendan, pero sí, hermosos. Le ofrecí de estas papitas de Gerber de lentejas y no le gustaron. Y a mí sí me gustaron, están ricas. No. Pero yo sé que al rato cuando se le quite lo mula, va a querer, yo no. Ya la conozco. Pero hace rato me habló el pedazo. Mañana es su cumpleaños. Wait, ¿mañana? Mañana es su cumpleaños y le compré una tarjeta y le compré una caja de pastel y un Frosty para hacerle pastel. No lo voy a comprar esta vez, yo lo voy a hacer porque siento que ahora sí tengo más chance de prepararlo. El año pasado, no, el antepasado, yo se lo compré en la Ralph's, pero siento que ahora lo puedo hacer. Y quiero que Valeria me ayude y así pues, así como que más bonito el detalle, ¿no? De que haya hecho el pastel casero y así. Así que voy a hacer eso. Bueno, no casero, casero, porque compré la caja, no crean, hice trampa, pero ¿saben lo que me refiero? En vez de ir a comprarlo, pues mejor nosotras lo hacemos y así puedo tenerle entretenida a Valeria que me ayude y bla, bla, bla. Que eso sí le gusta hacer mucho a ella y nunca le he quitado la intención ni nada. Siento que es bueno que ella me ayude, que esté como que pues en la cocina. El pedacito siempre le echa carrilla a la baby porque dice a ver si de grande vas a querer estar en la cocina, dijo. Y porque también le gusta ayudarme a lavar los trastes, lo cual se me hace súper bonito porque siempre que me ve que voy a empezar a lavar trastes, jala la silla y se quiere subir para ayudarme. Y yo, ok, vamos a lavarlos pues. Digo, no le quiero quitar eso de intención y así, o decirle, ay no, porque me vas a hacer un desastre, o porque voy a tardar más en lavar trastes, o lo que sea. Trato de inculcarle también de que ella también debe de ayudar, aunque esté chiquita, you know? Que tenga eso como que, no sé, ay, siento yo, ¿verdad? Ahorita que ella se ofrece y que le gusta, pues hay que aprovechar, ¿no? Porque ya de grande yo sé que no va a querer lavar trastes, obvio. Pero va a tener que. Ay. Así que, ni modo. Pero ahorita ya vamos a ir al apartamento, yo creo. Sí, yo creo que sí, ya vamos a ir al apartamento. ¿Qué más tenía pensado hacer? Bueno, les quiero mostrar lo que compramos en la H&M ayer y les quiero mostrar lo que compré en ahorita en la Target. Nada más denme una chance para parquearme. Ah, me hubiera parqueado. Bueno, ahorita me hubiera parqueado allá en un lugar donde no me va la gente raro. Y siempre que estoy en cámara me ven raro. Es ok. Pero
Tenía pensado llevarla a Play City, pero qué bueno que no la lleve, porque luego cuando anda así de que trae sueños, se pone bien enfadosa y se empieza a aventar y luego se empieza a hacer berrinches y no hay modo de que la pueda controlar. Y luego siento que todo el mundo se te queda mirando cuando los niños están haciendo berrinche y tú estás así como que, ok, te voy a dejar tu espacio. Cuando termines tu berrinche vienes, cuando ya se te pase, porque no la voy a estar tratando de darle algo nomás para que se le quite el berrinche, no, tampoco. Pero cada quien, ¿verdad? Cada quien hace con sus hijos lo que quiera y a nadie le gusta que le digan cómo educar a sus hijos. Es algo muy delicado y es algo que uno debe de respetar y de ser cuidadoso y todo, porque la verdad es que a nadie le gusta. Y uno como mamá, aparte que uno hace todo, todo, todo lo que tiene y todo lo posible por hacerlo mejor, y luego que venga alguien y te diga como que no, no. Es como que un puñal acá en el corazón, como que no hieren mis sentimientos, o sea, no sabes lo que me cuesta estar haciendo esto, estar haciendo lo posible por estar educando a mi hijo, para que alguien llegue y te diga, ay, mi, 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 mi. No, por favor, no hagan eso. Es mi consejo, ¿ok? Pero sí, si hermosos, tratemos de ser coherentes, por favor. Coherentes con la coherencia. Sorry que mi vlog está puro en el carro, pero es que cuando andaba con Valeria hace rato, salimos de la TJ Maxx y luego fuimos a que corriera un rato. No, hermosuras, yo tengo que tener las dos manos libres, sobre todo cuando estoy sola. Tengo que tener las manos libres porque esta hija mía corre, pero como si fuera rayo. Y me da miedo que se me vaya a la calle porque tiene una maña de quererse cruzar la calle como niña grande. Y eso me da pavor, porque hasta cuando vamos afuera de la casa de mi mamá, también lo quiere hacer y me da un pavor. Así que yo tengo que tener las manos libres. Ni siquiera el teléfono lo traigo a la mano, lo traigo así. Le tomo una foto cuando está como en un lugar seguro, o sea, que está sentada o que está en un lugar fuera, no tan cerca de la calle, donde están pasando los carros súper recio. Entonces es cuando saco mi teléfono y le tomo la foto rápido y ya guardo el teléfono otra vez. No traigo ni siquiera mi teléfono en la mano cuando ando con ella porque es cuestión de segundos que pasan las cosas. Entonces, imagínense, si hubiera traído mi cámara conmigo aquí en la mano, no, hombre. No, 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 no se puede, no se puede. Tengo que tener toda la atención con mi hija porque esta hija mía, te lo juro que corre como rayo. Y es súper peligroso nomás quitarle la vista por un segundo porque, ay Dios, no quiero ni pensar. Pero sí, digo, hay prioridades, ¿verdad? Entonces por eso es que se me hace más cómodo a mí estar grabando aquí en el carro cuando ella está amarrada atrás. O cuando el pedacito anda conmigo, puedo grabar más a gusto, ¿saben? Puedo sacar mi cámara y así, o tomar fotos en mi celular, pero de otra manera no, porque ay no, me da mucho, mucho pavor, en serio. Entonces, por eso es que estoy hablando aquí en mi carro. Sorry. Pero sí. Oye, ¿a dónde iba a ir? Oh, ¿saben qué? Me voy a regresar porque iba a ir a otra parte y se me olvidó. Para mostrarles esto lo que agarré. Porque no quiero llegar a... Bueno, vamos a comenzar. Ay, sí. Les quiero mostrar lo que compré. Bueno, compré estas de Gerber. De orgánicas. Son como chips de lentejas, si no le gustaron. Pero al ratito le voy a volver a ofrecer a ver si quiere. Y yo las comí y están bien buenas, ¿eh? Déjenme les digo. Después, a ver, es que la bolsa la tengo. Compré la caja para el pastel, hermosuras, de Moist Supreme. Y dice que también lo puedes usar para 24 cupcakes.
así lo sé. Y trail frosty original. Oye, ¿dónde me puso? Había agarrado un saquito súper hermoso para Valeria para la boda que vamos a ir. Y no me lo echó. ¿Dónde quedó? Oh, no puede ser, porque voy a tener que regresarme. Está súper bonito y estaba en el área de clearance. De hecho, costaba como 30 y algo, $40 casi, y estaba $20. Y no me lo echó, porque a lo mejor Valeria lo... No sé, no me acuerdo. Es que lo que pasa es que como estaba platicando con la muchacha con la cajera, pues se me pasó, no sé, por estar cuidando mi cartera, mi teléfono, a Valeria, que no estuviera haciendo este show ahí con la cajera. Y no me lo echó, Susan. Con razón dije, ¿por qué fue tan poquito? Pues... voy a tener que regresarme porque está súper bonito y me gustó para ella para ponérselo en esta reunión que vamos a tener. Ay, no manches, no puede ser. Bueno, ok, después agarré este de Betty Crocker. Es un Frosty de Rainbow Ship. Así luce. Y después le compré a Valeria un cepillo de dientes y una pasta. Vean, ¡tarán! De Elmo. Porque ya he estado usando esta pasta y le gustó. O sea, no le dio asco. Porque la otra vez le compré una de Tom's y no le gustó. Y yo sí gustó. Y entonces, pues ahí la tengo de Oquis guardada porque no la quiso. Entonces estoy pensando de regalársela a mi prima o algo porque a Valeria no le gustó. Y pues ni modo. Pero este sí le gustó, aunque trae cepillo, pero es que no había pastas así solas, separadas. Solo tuve que comprar el cepillito y la pasta así junto. Porque cepillito ya tiene, pero dije, bueno, con tal de agarrar la pasta que le gusta. Y después le compré la tarjeta al pedacito, que no la voy a enseñar, porque luego él ve los vlogs y así. Pero está súper bonita. Cuando grabe mañana el día que el cumpleaños, ya que lo abra, entonces se las enseño, ¿ok? Pero... después agarré este va acá, mi lip gloss va aquí. Después, oh, hermosuras, después fui a TJ Maxx, ¿verdad? Entonces no traía el recibo, ¿ok? O sea, ay, mi Dios, me echó. Hoy fue uno de esos días que dices, ¿es en serio que me está pasando todo esto? Ay, no puede ser. No traía el recibo. Entonces, ah, hermosuras, también compré estos lentes en Target. Sorry, apenas me acordé. Estos lentes están súper bonitos. Me gustaron. Costaron $15, creo. No, güey, ¿dónde está el recibo? Sí, $15. Entonces fui a TJ Maxx a regresar un Levi's que no me gustó cómo se miraba. Y me quedaba como muy cortito, ¿saben? Estaba como que, a mí me gustan como high-waisted y estos estaban muy cortitos. Entonces fui a regresarlo y costaba como $16.99. Y me regresaron mi dinero a como a ¿cómo se llama? Con una tarjeta así como para gastar el dinero, porque como no llevaba el recibo, pues me dijeron, oh, pero te podemos dar el dinero así para que después lo gastes cuando tú quieras. Y yo, ok. Entonces aquí me pusieron mi nombre. Dice que lo puedo gastar en Home Goods, Marshalls o TJ Maxx. Entonces es como crédito, pues. Porque no llevaba el recibo. Pero es lo bueno que en las tiendas, aunque no lleves recibo, te respetan. Y te lo cambian. Te dan crédito o te dan, como en la Ross, creo que te dan... si no llevas el recibo, creo que te dan menos dinero. Ya, si no llevas el recibo, creo que te dan menos dinero por la prenda. Entonces, sí, depende como ustedes quieran. Pero sí. Entonces, pues... y dije yo, no, según yo estaba segurísima que traía el recibo y, ay, no, dije, no lo traigo. Bueno.
Es ok. Bueno. Después, compré. Voy a echar estas aquí. Traigo el vaso de la baby. Después compré estas aguas sparkling water. Esta es fresa. Y son de Waterloo. No tienen calorías, ni azúcar, ni sal. Vean, estas son. Las vi en un blog de esta blogger que se llama Amanda Ensign. Y dice que le gustan mucho, pero ella los compra en Whole Foods. Y yo los miré y dije, voy a llevarme este de fresa a ver qué tal. A ver qué tan bueno está como dice. Pero mientras voy a tomar agua porque... Ay, no, qué triste. Yo pensé que sí lo había echado. Jesus. Voy a tener que regresarme a comprarlo porque está súper cute. Sí, creo que lo voy a agarrar. Y le había agarrado 3T. Porque el 2T siento que lo va a dejar muy rápido. Y le había agarrado el 3T. Yo lo eché al carrito. Y Valeria, cuando estábamos ahí tratando de pagar, no lo puse en el de este carrilito donde ponen las cosas para que las agarre la cajera y las cobre. Porque como es ropa, nunca me ha gustado ponerlas en la cosa esa porque siento que está sucio. Y aunque yo lavo la ropa, ¿verdad? También. Pero de todas maneras no me gusta como que ponerla directo ahí en la cosa esa. Porque siento que está súper, súper, súper sucio. Y siempre me gusta traerla en la mano y después de hacerla a la cajera. Pero la cajera, estábamos platicando y estaba diciendo qué bonita Valeria, qué bonita su chaqueta, que no sé qué. Y ya se me fue el rollo y ya no supe qué pasó. Y yo, ay, qué coraje. ¿No les pasa eso? Que, ay, en serio. Pero no importa, hay que ser positivas. Voy a regresar a la Target y voy a ir a agarrarlo. Espero que esté la muchacha la misma, a ver si lo tiene ahí, porque a lo mejor pensó que nomás lo echamos al carrito, pero que no lo íbamos a llevar. Entonces a lo mejor está ahí la muchacha que me cobró, o si no, voy a ir al área donde está el área de clearance para ver si hay uno de su medida, otro de su medida. A lo mejor lo pusieron para atrás, no sé. Pero sí, ay no, qué triste. Sí pasa, pero sí, hermosuras. Esto de ser adulto y mamá y esposa y humano, ay, bien dramática. Ay no, a veces sí soy bien dramática y a veces siento que tenemos días más buenos que otros. No digo malos, pero digo más buenos que otros. Solo respirar y ser paciente y ser positiva. Pero sí, hermosa. No puedo creer que ya mañana vaya a ser miércoles. Hoy es miércoles. Ah, no. Ay, ya ni sé. Creo que sí, ¿verdad? Hoy es miércoles. No lo puedo creer. Oh, my God. Mañana voy a tomarme un cafecito con Araceli. Y después, hoy me voy a hacer las uñas. Me voy a quitar esto. Ay, esto. Esto acrílico me lo voy a quitar. Y le voy a decir que me ponga gelish, pero en mi uña. Porque aparte que ya viene nada más mi uña. Está súper larga. Guacala, me da asco. Y quiero quitármela ya y ponerme gelish. Y ya sé cómo me las voy a hacer. Así que las saqué de Pinterest, de hecho. Así que, hermosuras, pues esta es mi vida por este momento. Voy a esperar a que Valeria despierte. Mientras voy a manejar a la Target y me voy a parquear allá. Y ya que despierte, pues nos bajamos. Vamos rápido por ese saco. Y se los enseño para que vean que sí vale la pena ir por él. Y no estoy muy lejos, así que no tengo nada que hacer. Así que vamos a aprovechar que es temprano, todavía es la 1:12. El pedacito va a salir como a las 3:30, creo. Y creo que hoy no se va a quedar a grabar para su canal. Creo que no estoy segura. Porque si es así, entonces va a llegar hasta las 6. Pero si no, va a llegar como a las 3:30, 4 más o menos. No, pero le tiene que ir a dar de comer a los perros. Estamos cuidando unos perros de un amigo de José porque se fue a Florida. Entonces le estamos cuidando sus perros. Entonces creo que va a llegar ahí a,
darle de comer a los perros y luego se va a venir acá al apartamento. Y entonces yo me voy a ir a hacer las uñas. Porque ya no las aguanto. Se me hacen como que ya. Ya me enfadaron. Así me pasa. No sé si a ustedes les pasa que se ponen acrílico las uñas así. Y luego ya por un momento ya es como que ya estoy over. Ya quítenmelas. Ya me enfadaron. Así estoy yo ahorita. Me las veo y me dan. Ya no me gustan. Entonces, a lo mejor voy a decir, quítamela sin ponerme en mi propia uña el gelish. Entonces, es lo que voy a hacer. Pero sí, bueno, voy a manejar. Y al rato nos vemos, hermosuras. Bye. Hermosuras, acabamos de salir de Target por segunda vez. Y este es el saquito que les digo. Miren qué hermoso está. Me encantó. Ya se lo medí, le quedó perfecto. Solo que le compré 2T porque ya no había el de 3T. Pero está bien bonito, vean. Me encantó. Y me costó $20.98. Pero estaba a $30. Entonces estuvo bien. Así que ya vamos a ir al apartamento. Ahora sí. Porque ya sé hambre. Tengo mucha hambre. Y Valeria creo que también ya trae hambre. Iba a llegar a Starbucks allá dentro de Target. Pero dije no. Porque mañana voy a ir a Starbucks. Entonces no. ¿Para qué gastar de oquis nomás? Dije, mejor prefiero comer a gusto en mi casita. Calientito, rico. Y mejor vamos a sentarnos a nuestra mesita a comer. Creo que voy a calentar unos brócolis. Voy a poner unos nuggets en el horno. Y voy a hervir unos chícharos. Y esa va a ser nuestra comida y aguacate. Para Valeria. Y yo me voy a hacer un sándwich, yo creo. Un sándwich. Y sí. Y más al rato voy a hacer pasta. Con carne molida que dejé descongelando. Entonces ya. Ay, porque sí tengo mucha hambre. Así que ya vámonos al hogar. Ok, ya. Es mucha vacancia. Ya son las. Hoy van a ser las 2. Sí que aproveché el día, ¿verdad? Súper bien. Así que bueno, hermanos, allá nos vemos. Cuando estemos comiendo. Bye. Ya van a estar los nuggets. Chicken nuggets en forma de dinosaurio. Son de Costco. Y estoy preparando este. Los puse a que hierva un poquito. Para que la zanahoria no quede tan dura. Porque está súper dura y la Valeria después se anda ahogando. Así que los puse aquí para que pues se suavice un poquito. Chícharo, brócoli y zanahoria. Y ahorita les voy a poner un poquito de mantequilla. Y ya me cambié, hermosuras, porque tenía calor. Yo toda de negro, y saben que me encanta el negro, ¿verdad? Pero ya llegó un momento que estaba toda acalorada. De hecho, cuando entramos a la Target por segunda vez, Valeria se quitó la chamarra porque le dio también calor. Y dije, ok, se la dejé que se la quitara. Y yo también llegué cambiándome. Y ya, estoy así como que Pero sí, hermosuras, ahorita vamos a comer porque tengo muchísima hambre.